programa a una sola voz. Hoy estamos aquí en el Liceo Bicentenario Politécnico Caupolicán con un invitado muy especial, que es nuestro querido director, don Roberto Aravena. Cuéntanos cómo está usted el día de hoy. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Estoy muy contento de ser parte de este proyecto que ustedes están encabezando y sobre todo el orgullo de ser el primer invitado, así que es una gran responsabilidad. Cuéntanos cómo ha sido esta vuelta a clases presenciales con usted. Primero, ha sido de mucha alegría para todos los miembros de la comunidad educativa porque teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos con ustedes, a reencontrarnos con todas las actividades que el liceo tiene planificado y que siempre ha realizado y que por este periodo de pandemia no pudimos. Si bien siempre tuvimos contacto con ustedes, siempre tuvimos la gana de hacer iniciativas, pero no es lo mismo estar remoto, detrás de una pantalla, sin verle sus caras, sin interactuar con ustedes como es presencial. Así que desde ese punto de vista ha sido muy motivador y de mucha alegría, pero también ha sido muy agotador. Ya para todos no es un secreto que estos 2 años de pandemia y de trabajo remoto, híbrido, ha sido complejo, cansador, agotador. Y retornar a la normalidad de un día para otro, con todos los horarios, con todas las actividades, con toda la burocracia que también tiene un establecimiento educacional, ha sido complejo, ha sido cansador, pero hemos podido salir adelante. Y este es un trabajo que hacemos todos, del equipo directivo, los profesores, profesoras, asistentes de la educación, ustedes como estudiantes que se han portado también un 7, que han sabido también llevar a cabo este proceso de retorno de muy buena manera. Y hoy día este programa, esta iniciativa, este taller también es parte de eso. Así que a pesar de todas las dificultades y el cansancio que tiene el retornar a clase hoy día, después de este periodo de casi 2 años, son mucho más las cosas positivas que vivimos el estar hoy día acá con ustedes. Tomando en cuenta su trayectoria de cómo estudió, qué estudió básicamente, cómo llegó a ser director, cómo se sintió que ahora que volvimos prácticamente casi a la normalidad, volver a estar aquí presencial en el liceo, ver los estudiantes por los pasillos, ver a los profesores en su sala, ¿qué sensación le da volver a la presencialidad? De mucha motivación, de muchas ganas y de llenarse nuevamente de energía. Vuelvo a insistir, a pesar del cansancio que significa estar todos los días liderando el proyecto, compartiendo con usted. Son más las cosas positivas que nos llenan, que nos hacen sentir satisfechos. Así que todo lo que cansancio y agotamiento que significa un establecimiento educacional hoy en día es reconfortado con el compartir con ustedes, el verlo a ustedes trabajar todos los días en la sala de clase, el ver a los profesores y profesoras motivados, a nuestros asistentes también preocupados por ustedes y sobre todo ustedes haciendo cosas. Cuando nosotros vemos que ustedes están haciendo cosas, que se sienten felices, que se sienten llenos, que aprenden, que van creciendo junto con nosotros, para nosotros estamos pagados ya. Bueno, ¿cómo ha sido la vuelta a la presencialidad? ¿Ha habido algún cambio en las actividades, en los horarios sobre todo? ¿Si hay alguna complicación? Siempre hay complicaciones, cuando uno trabaja con gente, con jóvenes sobre todo, que están en un proceso de cambio, de crecimiento, siempre hay cosas que ir mejorando. Pero este año podemos contar que hemos logrado tener una jornada única para todo el establecimiento, lo cual también trae muchos beneficios porque todos ustedes se conocen de primero a cuarto, podemos hacer actividades masivas donde participe todo el establecimiento, a pesar de nuestras dificultades de infraestructura, como no tener gimnasio, que es un gran problema para nosotros, pero tenemos igual espacio donde podemos compartir todo. También se hicieron muchas inversiones, como por ejemplo mejorar los baños, que era un tema importante que nació desde la misma comunidad educativa y que el municipio fue capaz de responder. Hoy ya tenemos baños actualizados, mejores, muy bien presentados, que obviamente van en beneficio de la calidad de vida de nuestros estudiantes. Y algunas pequeñas situaciones dentro de la sala, por ejemplo, contar con data, con amplificación dentro de la sala de clase, también un detalle que permite que el desarrollo de las actividades pedagógicas también se cumplan a cabalidad. Así que siempre se van haciendo cositas, siempre se van haciendo inversiones, tanto en infraestructura como en material pedagógico, que el único objetivo que tiene es que nuestros profes se puedan desarrollar de mejor forma, puedan realizar sus clases de manera eficiente y que ustedes obviamente
reciban de buena forma todo este trabajo para poder seguir creciendo, tanto en lo personal como en lo académico, y puedan ir cumpliendo con su proyecto de vida. Teniendo en cuenta el cómo ha llegado a ser director a través de la experiencia que ya lleva, ¿qué le diría usted al director que recién inició? Difícil pregunta. Primero, yo llegué a ser director porque sentía que desde el aula había muchas cosas que no podía cambiar. No sé si he cambiado tantas cosas tampoco, ¿ya? Pero sí hemos tratado de trabajar muy honestamente, con mucha conciencia, muy de la mano de todos los miembros de la comunidad educativa, para poder lograr tener más oportunidades, más herramientas para que ustedes puedan desarrollarse. Y siempre con un par de conceptos que son muy importantes en nuestra gestión, que es la alta expectativa, que significa creer en nuestros estudiantes, en creer que son capaces de cumplir todo lo que se propongan, y que todas las decisiones que nosotros tomamos son basadas en datos, y que buscan como único objetivo que nuestros estudiantes puedan avanzar y crecer. Así que mi consejo para los directores nobles, los directores que empiezan, yo fui director también muy joven, con 34 años empecé a ser director, así que y yo les aconsejaría trabajar mucho en conjunto con su equipo, escuchar mucho a los estudiantes, escuchar mucho a sus apoderados, que son las personas con las cuales nos tienen que motivar a hacer las mejores, los cambios para esta educación pública. Ya entrando como más de lleno al tema que queríamos preguntarle en sí, queríamos saber un tema de interés que yo creo que a varios de los estudiantes les va a llamar la atención. Queríamos preguntarle cuáles serán las próximas actividades dentro de este mes. Se vienen varias cositas. Nosotros tenemos siempre muchas actividades en el establecimiento. Ya el mes de abril se dio inicio a todas las actividades extraescolar, tanto las deportivas, las de carácter cultural, científica, por nombrar algunas: fútbol masculino, femenino, voleibol, básquetbol, tenis de mesa, atletismo, arterofilia. Tenemos un taller de audiovisual, que es este. Tenemos un taller también de literatura, un taller de reciclaje, entre otros talleres que tiene el liceo. Así que eso, como primera iniciativa, comienzan en el mes de abril ya con todo, para que nuestros alumnos puedan participar después de la jornada de clase, y porque no todo es académico, ¿ya? También nos interesa que los alumnos puedan desarrollar sus intereses deportivos, culturales, científicos u otros, para que este crecimiento sea integral. Pues también el mes de abril es muy importante para este lugar donde estamos hoy día realizando esta entrevista, que es la biblioteca. A través de nuestra encargada de CRA y el Departamento de Lenguaje también conmemoramos y rescatamos el Día del Libro. Y durante todo el mes de abril se están haciendo actividades. Hay una invitación a escribir cuentos, Los Álamos en Sin Palabras, donde invitamos a la comunidad educativa, también a los padres apoderados, a participar de este concurso literario. Van a haber café también literario, entre otras actividades que como establecimiento estamos realizando. Pero se vienen muchas cosas. En mayo, se viene el día de aniversario de nuestros estudiantes con nuestras actividades, viene el día del alumno. Así que siempre estamos con muchas actividades donde nuestros estudiantes pueden participar, y ellos, sus padres y también el resto de la comunidad educativa. ¿Algunas palabras de motivación para las próximas actividades a los alumnos? Primero que todo, agradecer a todos los que vean este programa y que son parte de la comunidad educativa, porque como liceo seguimos creciendo, como liceo seguimos demostrando que la educación pública es realmente importante y que se pueden hacer cosas. De verdad, decir que cada vez que nos toca compararnos con otros establecimientos de la comuna, de la provincia y de la región, siempre Liceo Caupolicán, Bicentenario Caupolicán, queda muy bien parado. Nos están siempre preguntando cómo lo hacemos, porque quieren de alguna forma imitar las cosas buenas que estamos haciendo. Así que, primero que todo, agradecer a todos los que son parte de la comunidad, porque este trabajo lo hacemos entre todos y todas. Y a que conozcan lo que estamos realizando como proyecto educativo, a que conozcan lo que significa ser Liceo Bicentenario, un liceo de excelencia académica,
lo que significa toda el área extraescolar, donde se están haciendo cosas muy interesantes, como vuelvo a insistir, este taller donde jóvenes que a lo mejor empezaron de cero hoy día ya están manejando muchas cosas que hace un mes no conocían, y eso es porque ustedes son muy talentosos, eso es porque hay profesionales detrás de ustedes que lo están apoyando, y la idea es que ustedes tengan este proceso de formación durante los 4 años del liceo, donde pueden aprender todo lo que a ustedes se les ocurra, para que después cuando salgan de acá lleven su mochila muy cargada de herramientas y se puedan desarrollar en lo que ustedes estimen conveniente según su proyecto de vida que construyan junto con su familia. Así que esa es la motivación, a participar, a confiar en lo que estamos haciendo como liceo, a seguir haciendo cosas por ustedes y por nuestro establecimiento. Así que esa es la invitación que yo podría hacer a la gente que nos escucha hoy día. ¿Usted piensa participar de las actividades, apoyar en todo lo que pueda dentro de su tiempo, que tenga libre? Porque igual sabemos que es una responsabilidad de director. ¿La responsabilidad? Sí, lamentablemente el tiempo es muy poco, pero yo trato de estar lo que más pueda en las actividades. Trato de ir a visitando los talleres cuando se puede. Muchas veces los recreos también salgo a compartir con el alumnado. Todos los días en la mañana me hago el tiempo para poder recibirlo a la entrada. Y siempre que hay actividades que son formales, estamos ahí. Si yo por ese motivo no puedo porque tengo que estar afuera de la comuna o en otra actividad, siempre algún representante del equipo directivo está acompañando a los alumnos, a los profesores, a los apoderados, porque es importante que siempre sepamos lo que pasa, escuchemos a nuestros estudiantes y obviamente ver el talento de nuestros alumnos y alumnas en cada una de las actividades que realizamos. ¿Qué sería más o menos parte de ese colectivo de directorio en caso de que estén ustedes y algún alumno quiera ir y preguntarle alguna duda? El equipo de gestión y liderazgo, que lo que encabeza y lidera el liceo, está compuesto en este caso por el director. Tenemos una subdirectora, que es la profesora Esther Cea. Tenemos un equipo de la unidad técnico-pedagógica, que es la jefa técnica, la profesora Katiri Ramírez, junto con la profesora Daniela Rivera. Después tenemos al inspector general, que es don Ronaldo Vera. Junto a él trabaja muy cerquita el encargado de convivencia, que es don José Cánova, y nuestra orientadora, que es la señora Patricia Crespo, y que hoy día está siendo acompañada también por la profesora Pamela Fernández. Es el equipo directivo hoy día que lidera el establecimiento. Cualquiera de ellos siempre está dispuesto a resolver cualquier duda de cualquier miembro de la comunidad educativa, así que si no estoy yo, ellos también están disponibles y todos tenemos el mismo discurso, todos tenemos la misma forma de trabajar, así que felices de escuchar su inquietud y poder darle alguna solución. Bueno, chiquillos, en caso de, ya saben a quién consultar, cualquier cosa que tengan, queremos saber qué planes tiene usted para este establecimiento, pero las probabilidades de que se puedan cumplir. Yo creo que todo es posible, partiendo de ahí. En educación, como en la vida en general, los procesos de mejora son muchas veces largos. Y nosotros tenemos mucha expectativa de lo que podemos hacer como establecimiento. Tenemos una comuna que tiene muchas oportunidades, a pesar que estamos en una provincia muchas veces mal vista, con mucha pobreza, con mucha desigualdad. Creemos que también hay muchas oportunidades y ustedes como jóvenes son parte de esas oportunidades de crecimiento y de cambio para la comuna, y nosotros como liceo tenemos la idea de poder seguir creciendo. Hoy día nos consideramos que somos el mejor establecimiento de la comuna de Los Álamos, lo dice el Ministerio de Educación, por eso somos Liceo Bicentenario. Creemos que estamos dentro de los mejores liceos de la provincia de Arauco y queremos ser el día de mañana un referente a nivel regional y, por qué no, un referente a nivel nacional. Y no porque sí, sino porque realmente podemos tenemos las herramientas para hacerlo y porque tenemos el capital humano, que son ustedes los estudiantes, para demostrar que acá en Los Álamos podemos ser grandes personas, grandes profesionales y una contribución al desarrollo de la comuna, de la provincia, de la región, y por qué no el día de mañana tener a algunos de ustedes representándonos a nivel nacional. ¿El regreso a clases presenciales le ha afectado de alguna manera? ¿De cuáles maneras, si es que le ha afectado? El retorno a clases presencial era muy anhelado por nosotros. El año pasado, cuando ya volvimos de alguna forma con los estudiantes en septiembre, fue una inyección de energía para nosotros. Teníamos mucha ganas de volver, de verlos, de ver el liceo con ustedes, con todo lo que ustedes llenan. Pero también sabíamos porque no hay mejor lugar para aprender que es
la sala de clase. No es lo mismo desde una pantalla. Así que para eso es muy importante. Y ha sido muy agotador. Marzo ha sido un mes muy agotador, todo el mundo lo dice, ha sido como muy largo. Parece que en vez de 30 días tuvo 60. Así que ha sido agotador, pero con muchas cosas positivas. Nosotros estamos muy contentos del retorno a clase, porque se han dado las cosas y porque ustedes también han sido un motor importante a la hora de volver. Respecto a los días de vacaciones, ¿cuánto cree usted que sería? Estamos recién empezando, ¿no? Y estamos hablando de vacaciones. Los estudiantes, el regreso a clase los tiene muy estresados. Nuestras vacaciones, no recuerdo la fecha exacta, pero se me va un poquito. Pero nosotros vamos a estar de vacaciones en el mes de julio. Si no me equivoco, la segunda semana de julio tenemos 2 semanas de vacaciones para todo el alumnado. Una última pregunta ya como para ir terminando. ¿Qué piensa usted sobre el taller, de cómo ha ido evolucionando nuestro taller audiovisual? ¿Qué piensa usted? No, yo estoy muy contento con el taller audiovisual. Primero porque creo que han sido en muy poco tiempo un tremendo aporte a mostrar un poquito de todo lo que hacemos en el liceo. Y ustedes ahí, estando atrás de cada actividad, mostrando, grabando, entrevistando, han podido resaltar las cosas que nosotros hacemos. Por ese lado, muy contento. Y segundo, muy contento y con mucha expectativa de lo que pueden llegar a hacer ustedes como taller, porque llevan muy poquito tiempo y ya han hecho hartas cosas. Ya interactan con un programa, ya tienen muchos proyectos, tienen un profesor guía que también tiene una tremenda disposición a compartir sus conocimientos con ustedes, y sobre todo lo motivado que los vea ustedes todos los días trabajando. Hoy día estuvo en la pantalla, pero detrás de Bambalina hay un tremendo equipo, muy responsable. Yo los veo como llegan todos los días a cumplir su horario para trabajar, así que tengo muy alta expectativa de lo que ustedes puedan hacer, y de verdad que estoy muy contento con haber creído en este proyecto, sobre todo porque lo han hecho de tremenda manera. Así que ojalá que si hay otros interesados que quieran unirse, los podamos invitar también a que conozcan lo que están haciendo ustedes, pero están haciendo ya, al poco tiempo que llevan, un tremendo trabajo. Así que los felicito a cada uno de ustedes. ¿Algunas palabras para los estudiantes que nos van a ver, los chicos, unas palabras de motivación, de que sigan en este rumbo de clases presenciales? Sí, primero agradecerle a todos los que son parte de la comunidad educativa del Liceo Bicentenario en confiar en nosotros como establecimiento. Nosotros tratamos de estar siempre a la altura de lo que nuestros estudiantes, nuestros padres y apoderados requieren. Así que eso primero. Segundo, a que cuiden nuestro establecimiento. Y cuando digo cuidarnos, no es que nos rayen una mesa o una muralla, sino que lo cuiden en el sentido de hacer cosas que realmente reflejen lo tremendos alumnos y alumnas que son ustedes, las tremendas personas que son. Y se empieza a hablar del liceo como corresponde, un liceo que tiene 49 años de trayectoria, un liceo que ha formado gran parte de la Comuna de Los Álamos y que tiene mucho que dar. Así que un saludo afectuoso a nuestros padres apoderados, un saludo afectuoso a nuestros asistentes de la educación que hacen tremendo trabajo día a día, a nuestros profesores y profesoras que están con ustedes también, cada día acompañándolos, y a nuestros alumnos y alumnas que son los que le dan vida a nuestro liceo. Así que un abrazo, un saludo, que se sigan cuidando, la pandemia no ha pasado, hay que seguir cuidándose, y entre más nos cuidemos, más actividades vamos a poder hacer, más cosas simpáticas vamos a poder realizar dentro del establecimiento. Bueno, ya para terminar, le damos las gracias por haber participado, por haber dado su palabra a los alumnos, para que se sientan más motivados y realmente cuiden el establecimiento. Así que chiquillos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales para que se mantengan informados sobre más eventos y más entrevistas. Y no se olviden de conectarse a la televisión o a las redes sociales para ver nuestro programa A Una Sola Voz.